Gracias amigos por acompañarnos en este día miércoles y hoy el Salmo 111 dice así: Aleluya, doy gracias al Señor de todo corazón. Grandiosas son las obras del Señor, las profundizan los que en ellas se complacen. Toda su obra es grandeza y esplendor y su justicia dura para siempre. Quiso que se recordaran sus milagros, ¿no es el Señor clemente y compasivo? Dio el alimento a aquellos que le temen, se acuerda para siempre de su alianza. Aleluya, doy gracias al Señor de todo corazón. Este salmo es propio de este día que celebramos al Santo Hermano Pedro. Es un salmo especial para este día, por eso en el pan de la palabra usted no lo va a encontrar, pero está dedicado a la alabanza. Aleluya, doy gracias al Señor de todo corazón. Es una vida que se transforma en alabanza, esa es la vida del Santo Hermano Pedro. Aleluya, es alabemos a Dios. ¿Por qué? Porque hay que darle gracias de todo corazón, porque Él me ha dado tanto amor, me ha dado tantas bendiciones, que mi vida debe de ser siempre agradecida, siempre debe de tener gratitud al grande, a Dios, porque Dios me ha dado tanto. Entonces siempre una actitud de agradecimiento, una actitud de gratitud. Nuestra vida no solo debe de ser de pedir a Dios, sino de estar siempre agradecidos con todo lo que nos da. Televisión Arquidiocesana, viviendo la sinodalidad.